¿Qué rollo, amigos? De YouTube acá, Monster Droid, estamos en lo que es la revisión más a fondo, ya más o menos a casi un mes de uso de lo que es el Doge Y200. Digo, es un teléfono bastante, bastante chido que de verdad está bastante económico. Y pues cabe mencionar que a pesar de que lo estuve usando durante casi 3 días, de hecho ya se me acaba de descargar ahorita, lo puse a cargar, está ahorita con casi 0% de hecho. Así como les decía, estuve 3 días usándolo al máximo para ver qué tanto podía aguantar sin cargarlo. Y pues bueno, 3 días fue lo máximo que me dio. Entonces aquí está, como pueden ver, varias aplicaciones que ya le instalé. Está bastante padre el teléfono porque no trae bastantes aplicaciones ni nada. Está bastante limpio en lo que cabe. Y pues le instalé, por ejemplo, para que vean más o menos el rendimiento que mucha gente siempre se pregunta, el tan famoso Minecraft Pocket Edition, que es un juego que mucha gente va a decir que es un juego muy básico, pero sí pide bastantes recursos en ciertas ocasiones. Y vamos a empezar por aquí. Como pueden ver, carga bastante rápido. Carga bastante, bastante, bastante rápido. Vean, o sea, sin ningún problema, sin ningún tipo de lag, ni nada. Y no solamente eso, sino juegos más pesados, porque también van a decir que Minecraft no es la gran cosa. Tenemos juegos como, por ejemplo, por acá tenemos el Liberty City Stories, que también lo carga súper rápido. Y bueno, como pueden ver, corre bastante, bastante bien. Ahorita es bastante difícil jugar a través de la cámara, pero corre bastante bien el juego. ¡Ay, Dios! Como pueden ver, ahí va, sin ningún tipo de lag, ningún problema. No, es que creo que vamos a salir de este juego porque trae algo de música y no me quiero meter con el copyright. Me lo bajo porque sí trae algo de música, pero como pueden ver, corre bastante, bastante, bastante bien. Aunque este carro que tengo es algo lento, pero corre muy bien lo que es el juego. Vamos a aventarnos del carro. Y ahí está, como pueden ver. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a entrar ahora a lo que son, pues, el navegador y demás, que también está bastante fluido. Y bueno, ya estando en el navegador, tenemos lo que es la página de Doge, que están como que promocionando sus nuevos teléfonos y sus relojes y demás. Vamos a entrar a una página llamada The Verge, que es una página bastante pesada. Es la página que me gusta más utilizar para las pruebas, ya que es una página, pues, muy cargada de imágenes y muchas cosas que luego muchos teléfonos no cargan bien. Y en esta ocasión, pues, ese es... Ok, me cargó la versión móvil. Igual esa está pesada, pero no tanto como la versión de escritorio. Pero igual vamos a ver por aquí. Ya está cargando las imágenes. Ya cargó la página, pero está tardando en cargar las imágenes porque mi internet es lento. Pero ahí en fuera, pues se mueve con bastante fluidez. Vean. No sé si aquí me permitan hacer lo que es el zoom. Vean, es un zoom bastante fluido. No hay lag, porque luego muchos teléfonos el zoom es como que lagueado. Aquí es un zoom sin problemas ni nada. Vamos a darle para acá arriba. Y pues hoy tengo la batería súper baja, como pueden ver. Y aún así está, pues, bastante, bastante fluido. Porque luego hay teléfonos que cuando tienen batería baja bajan un poco lo que es el rendimiento con tal de conservar batería. Pero este igual se comporta bastante bien. La multitarea, pues, igual. Vamos a ir a Minecraft. Bueno, aquí tenemos la multitarea. Vamos a ir a Minecraft Pocket Edition otra vez, a ver si se quedó. Ok, como pueden ver, Minecraft Pocket Edition no se cerró ni nada de la multitarea. A pesar de tener abierto lo que es el GTA, Minecraft se conservó en lo que es la multitarea. Bueno, como les decía, a pesar de haber tenido lo que es GTA y Minecraft, Minecraft se conservó en la multitarea, no se cerró ni nada. Y bueno, tenemos bastantes juegos, aplicaciones, como pueden ver, todas las instalé sin ningún problema. O sea, no tiene problemas de compatibilidad en la Play Store ni nada. Y bueno, gente, acá tenemos lo que es Modern Combat 4, el cual también está, pues, bastante, bastante pesadillo para muchos teléfonos. Y quise instalarlo para que vieran que lo corre sin ningún problema. Incluso corre también el 5 sin problemas, pero quise iniciar el 4 porque es el que abre más rápido. Ok, gente, acá estamos en lo que es la misión número 1 de Modern Combat 4. No sé si puedo saltarme esta cinemática, creo que sí. Hay que saltárnosla. Y comenzamos lo que es la misión. Vamos a ver por acá, el juego se ve bastante, bastante bien. Tiene todos los efectos activados, incluso el humo, las luces y demás, ya que muchos dispositivos luego se desactivan ya que no tienen el procesador necesario. Ni siquiera sé qué estoy haciendo a través de la cámara. Es súper difícil jugar así. Creo que les aventé una granada. No les di, pero bueno, es muy difícil jugar con la pantalla así. Vamos a ver. Ahí está, creo que maté uno. Vamos, que jugar a través de la cámara es otra cosa. Muy difícil. Pero bueno, aquí está lo que es el juego. Lo corre bastante bien.
Y ahorita vamos a continuar con lo que es la grabación de pantalla, las pruebas de cámara, ya sea fotos y video. Así que dicho eso, continuamos. Y bueno, gente, en cuanto a la grabación de pantalla, vamos a usar lo que es AZ Screen Recorder, ya que ese teléfono trae lo que es Lollipop y no tiene ningún problema pues con usar este tipo de aplicaciones, ya que no requieren root ni nada. Así que vamos a empezar a grabar pantalla en Minecraft Pocket Edition, que es el juego como que más mucho les llama la atención en este canal. Vamos a abrirlo. Vamos a comenzar a grabar pantalla. Como pueden ver, ni siquiera se cerró la multitarea, sigue por ahí Minecraft. Como pueden ver, Minecraft no se cerró, ya que tiene bastante RAM el teléfono, tiene 2 GB de RAM, entonces pueden abrir muchas aplicaciones y no se van a cerrar. Y vamos a comenzar lo que es la grabación de pantalla en estos momentos. Volver al juego y vamos a empezar así como que una introducción de un video. ¡Ey, qué rollo, amigos de YouTube! Acá Monster Droid, estamos en Minecraft Pocket Edition en lo que es el Doge Y200. Vamos a poner un poco de antorchas porque está muy oscuro por acá. Aquí tenemos un creeper. Y vamos a poner algo de TNT, ¿por qué no? Porque la TNT es lo que luego da lag y es la prueba definitiva de que un dispositivo pues tiene más o menos buen procesador, que no se lague tanto con la TNT. No es como que el procesador más potente del mundo, es un teléfono económico gama media, pero si soporta unas cuantas TNTs grabando pantalla sin laguear tanto, pues ya es bueno ante mis ojos, ¿ok? Así que vamos a darle. Uy, uy, uy. Interesante, despedacé todo aquí. Y el teléfono sigue grabando pantalla sin ningún problema. Vamos a salir de aquí y vamos a estar en el menú principal mientras sigue grabando pantalla. Y vamos a parar lo que es la grabación en estos momentos. ¿Dónde está la aplicación? Paramos la grabación. Entendido. Y como pueden ver, aquí están unas cuantas pruebas que ya había hecho. Bueno, gente, encima de este video pondré este mini clip que acabo de grabar para que lo aprecien bien en su pantalla. Y también vamos a continuar con lo que son las pruebas de cámara, de ya sea fotos y video, ya que tiene una cámara de 13 megapíxeles que está pues bastante buena. Así que dicho eso, continuamos. Alam. Güey, ya se atoró, qué pedo. ¿Qué pasó? Y bueno, gente, ya para terminar este video les doy mi veredicto final sobre el teléfono. Puntos positivos, pues la pantalla está bastante grande, bastante fluida. Un punto negativo en cuanto a la pantalla, ya hablando de ella, pues es que de repente, ahorita se ve bien, pero de repente cuando ustedes hacen como que ciertos ángulos, se llega como que a ver ahí, como por ejemplo, se llega a ver como que medio azulosa. Entonces, o sea, no se ve mal, se ve bien los colores y todo, pero cuando de repente la ven en ciertos ángulos, no se ve tan colorida como otros dispositivos. Pero de ahí en fuera está bastante padre, porque incluso tenemos lo que es el brillo al mínimo y aún así se ve bastante bien. Un punto a favor de esta pantalla, pues a pesar de que de repente se quiere ver azul, pues es que brilla bastante. Entonces si lo usan en el sol, directamente en la calle de día, pues no van a batallar con lo que es el brillo.
De ahí en fuera también tenemos lo que es otro punto negativo que vamos a dejar para terminar la review, porque no crean que todo es perfecto con los teléfonos siempre. Si yo los reviso es para pues darles un veredicto final, ¿no? Y ustedes ya decidan si lo compran o no. La batería no es tan grande como uno desearía. Como les mostré en el Cubot Note S, que es de 4150, en este teléfono la batería es de 2500, tengo entendido. Entonces, la batería no es tan grande, a pesar de que el teléfono es muy grande, la batería no es tan grande. ¿Y qué pasa con esto? Sí dura bien, o sea, no es como que se acaben rapidísimo, sí dura bien, pero para el tamaño que tiene, debería haber tenido una batería un poco más grande. O sea, como otros teléfonos de 5.5 pulgadas, traen baterías de 3000, de 4000, y este trae una batería pues algo pequeña para su tamaño. De ahí en fuera, pues, corre bastante bien, al ser pues HD y no Full HD, no pide tanto la pantalla, entonces no laguea al grabar pantalla, no laguea la grabación de pantalla. La cámara, vamos a entrar a otro punto negativo en cuanto a la cámara. La cámara de noche es... no sé cómo explicarles, no es muy buena. Tiene mucho ruido de noche y pues no, siento que no le hace ahora sí que justicia a lo que es el teléfono. De cuando ustedes toman fotos de noche, pueden apreciar bastante lo que es ruido, como vieron las pruebas de fotos que les traje. Igual el video de noche se ve muy muy mal, y como medio lagueado, pero de día la cámara es bastante buena. Entonces, si van a usar este teléfono como cámara, les recomiendo que tengan buena iluminación. Y si van a usar el flash, pues también no lo usen muy de cerca, porque de repente deslava un poco las fotos. De ahí en fuera, es un teléfono bastante bueno, trae lo que es un mica integrada. Los materiales están bastante padres, no se siente barato, no se siente que se va a romper. Trae lector de huellas, que es bastante, bastante rápido el lector de huellas. Un punto negativo con esto del lector de huellas, y que no vi en ajustes cómo cambiar eso, es que el teléfono no te permite, cuando está bloqueado, no te permite desbloquearlo con este botón. Si tú quieres desbloquear el teléfono, lo que tienes que hacer es picar el botón de bloqueo para poder desbloquearlo. ¿Ven? Si ustedes pican este botón, escuchen, no se va a desbloquear. Tienen que picar este para que se desbloquee. Y ya desbloqueado, pues ya pueden usar el botón como si nada. Entonces no sé exactamente cuál fue la intención o la idea de configurar eso así. Entonces pues cada vez que lo quieran desbloquear, van a tener que usar el botón de aquí al lado. No con, yo estoy acostumbrado a todos los teléfonos que he tenido usar el botón de en medio para desbloquearlo. Por lo general, si trae botón. Y en este pues no. Y un detalle positivo que tiene es que trae un LED de colores, que está bastante padre. Te avisa cuando estás cargando, se pone rojo. Llamadas perdidas se pone azul. Y mensajes perdidos se pone en verde. Y depende de la aplicación que estés en la Play Store, puedes cambiarlo a que flashee diferentes colores. Punto positivo también es que trae la Play Store instalada. No vas a batallar con tener que instalarle ROMs ni las Google Apps, no, ya trae todo instalado. No tienes que meterle mano en nada. Y al traer Lollipop, pues ya puedes grabar pantalla con esas aplicaciones que les he mostrado en el canal. Y también pues trae un procesador bastante decente, que te permite correr juegos bastante pesados sin ningún problema. Otro punto a favor es que también tiene bastante memoria de almacenamiento, entonces puedes jugar y guardar bastantes juegos en él, más aparte expanderla con una memoria, lo cual es un punto a su favor. Y ya para antes de irnos, se me olvidó hacerles el Antutu, que ya vamos a empezar a hacer los Antutus de vuelta en los unboxings, en la review, más bien en las reviews. Aquí está lo que es el Antutu, da 23.954, un puntaje la verdad no muy alto, pero es un teléfono gama media, media baja. Entonces, para ser un teléfono gama media, está bastante, no da un puntaje alto en Antutu, pero está bastante fluido. No tiene nada que pedirle a teléfonos más caros. Las aplicaciones no se cierran de la multitarea como están viendo ahí, porque hay muchos teléfonos, no sé si se entenderán a qué me refiero, cuando tú te sales y entras a una aplicación o el navegador, lo que sea, se cierra y vuelve a abrir desde el principio. Ya sea que estás en una página web, que estás en Minecraft, se reinicia todo otra vez. ¿Por qué? Eso pasa cuando tienes muy poca RAM, ya sea 1 GB o menos. El teléfono pues no guarda lo que es la aplicación en la RAM, porque no tiene RAM, y se cierra. En este caso, como tiene 2 GB de RAM, pues todo se guarda en la RAM muy rápidamente, y no tienes que estar abriendo aplicaciones a cada rato. Se quedan ahí automáticamente en la multitarea sin ningún problema. Es un punto bastante a su favor. Y pues en sí, las únicas, como les digo, únicas quejas que tengo del teléfono es la cámara de noche, la pantalla que de repente se azulea. Ahorita se está viendo bien en cámara, pero en vivo como que de repente sí se quiere ver medio azul. Tal vez me malacostumbré a otras pantallas, pero esta pantalla es muy buena, sí, sí es muy buena. He visto pantallas muy malas de teléfonos que son luego grises y así, feas. Esta pantalla se ve bastante chida, pero como les comento, sí, de lado no retiene tanto color. No sé si no se alcanza a apreciar casi en cámara, es el detalle. Pero como que de lado se pone medio azul, gris. Pero bueno, de ahí en fuera el teléfono está bastante chido. Dejaré el link en la descripción con descuento. Como pueden ver, pues todo corre bastante fluido. A pesar de no sacar un puntaje súper alto en Antutu, el teléfono tiene una fluidez pues impecable. O sea, no laguea. Pueden abrir páginas. De hecho, The Verge sigue abierto. No se cerró. Para que vean que tiene muy buena administración de RAM. Me impresionó porque
Mi Shield tablet también tiene 2 GB de RAM. Y cierra el navegador. Cuando me salgo del navegador a abrir otra aplicación, se cierra el navegador. Aquí se quedó abierto el navegador. Se quedó abierto Minecraft Pi. Ahí está, como pueden ver, se quedó abierto. O sea, está bastante padre. Es un detalle muy padre este teléfono. Y pues está bastante grande para quienes les guste jugar en sus dispositivos. Así que por mi parte sea todo por este video. Ustedes comenten qué tal les pareció. Si ven hasta el final, comenten. Pues si quieren que convenza a los de Igogo a hacer un sorteo. No sé si ellos acepten hacer sorteos. Esperemos y sí, pero hasta ahorita no he visto como que hagan eso. Esperemos y sí, para pues sortear nuestros teléfonos para ustedes. Y por mi parte sea todo por este video. Nos vemos en un siguiente video. Se cuidan. Un abrazo gigante. Y si les gustó, pues comenten qué opinan de este teléfono. Está bastante chido, la verdad. Para el precio que tiene, está bastante padre. Y la memoria que trae, muy buena. Así que nada, se cuidan. Un abrazo gigante. Y bye.